les traigo el house tour de mi nueva casa. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo, por fin, el esperado house tour de mi casa. Me lo habéis pedido muchísimo que os enseñase mi casa. En las tres últimas que he estado desde que tengo el canal, he estado enseñando mis casas y bueno, pues esta no iba a ser menos. Además, esta es la más especial y más bonita, así que os la voy a empezar a enseñar. Vamos a empezar con el exterior, porque os quiero enseñar algunas cosas, a ver si puedo enseñaros gran parte de lo que hay, porque bueno, se ve un poco el exterior, entonces lo que no pueda no lo voy a enseñar. Y bueno, aquí en la entrada tenemos unas plantas y aquí en esta hilera de la entrada también tenemos unas cuantas plantas. La verdad que ahora que tenemos espacio, pues nos encanta tener aquí nuestras plantitas y nuestra albahaca, poder coger hojitas frescas. Y en esta parte de aquí tenemos un pedreado, bueno, la manguera para regar las plantas y demás. Y luego si nos dirigimos a esta parte de aquí, tenemos, es que no sé cómo lo vamos a poder enseñar porque es un poco difícil sin que se vea nada de lo que hay fuera. Tenemos esta mesa que ya mismo la vamos a tener que meter para adentro. Bueno, todo está lleno de hojas porque vivimos en un sitio donde hay muchos árboles y las hojas se caen. Y esta mesa pues la usamos sobre todo en verano para cuando viene la gente aquí a hacer barbacoas y todo eso. Y bueno, pues este es un super patio, como podéis comprobar, hay muchísimo hueco. Y luego si vemos esta parte de aquí abajo, que tampoco sé cómo la vamos a poder enseñar muy bien, ahí hay una puertecita en las escaleras que dan a la calle y hay una puertecita ahí al lado que es el garaje. En el garaje no lo vamos a enseñar tampoco porque bueno, yo qué sé, es un garaje sin más, con sus cajas, con su coche, con sus cosas desorganizadas. ¿Entran dos coches? Entran dos coches, sí, pero bueno, tenemos uno y ya está. Y bueno, pues he considerado que eso no era importante para enseñarlo, pero sí que os quería decir que teníamos garaje en la casa, ¿no? Y ahora sí que sí, vamos a pasar al interior de la casa y os voy a enseñar pues todo lo que hay aquí dentro. Vale, nada más entrar, tenemos este recibidor, esta entrada, nunca mejor dicho. Se va a escuchar muchísimo eco, pero perdonadme. Y bueno, pues tenemos lo típico, ¿no? Aquí un mueblecito con cajones para guardar las cosas, aquí cositas varias, un espejo y aquí están pues las mascarillas, los bolsos, cosas de salir, vaya, para cuando vas a la calle lo que necesitas coger a última hora. Y justo en esta parte de aquí, enfrente de la entrada, tenemos el salón. En esta pared, bueno, en este espacio no hay ninguna puerta ni nada, es así como un espacio diáfano que te hace entrar directamente al salón. El salón la verdad es que es bastante grande, aquí tenemos la mesa que comunica con la cocina y ahora os enseñaré. Y la mesa es muy guay porque es extensible y bueno, pues cuando viene gente y demás la mesa se hace el doble de grande. Y tenemos estas sillas que a mí personalmente me encantan y también aquí pues un mantelito para decorar y una plantita. Y luego aquí tenemos esta parte como más de ocio, tenemos el sofá, que el sofá lo compramos nuevo, antes teníamos otro sofá diferente. Pero decidimos gastarnos un poquito más de dinero en este porque tiene 4 puffs, que si viene gente viene genial para que todo el mundo se siente y nadie se quede sin espacio. Y también esto es abatible, aquí podemos meter mantas, cojines, etc. Y eso se echan para afuera, o sea que te puedes echar aquí unas siestas increíbles. La verdad es que el sofá es muy guay. En esta parte de aquí pues tenemos lo típico, ¿no? Una mesa donde a veces comemos, cenamos, bueno, mayoritariamente comemos y cenamos. Luego tenemos la parte de la televisión. En esta parte de aquí la vais a ver en blanco y es que algunas cosas todavía faltan en la casa. Aquí queremos poner una máquina recreativa que está en el garaje, pero hay que arreglar unas cuantas cosas y todavía no nos ha dado tiempo a ponérselo, por eso hay algunas cosas que están inacabadas. Llevamos 2 meses viviendo aquí, 2 meses y medio, y hay algunas cosas que todavía nos faltan por poner, pero la verdad es que, vamos, ha dado un cambio brutal desde que nos vinimos aquí a vivir hasta ahora la casa. Y bueno, pues eso, en esta parte podéis ver lo que hay, o sea, tampoco tengo mucho más que explicar. Un mueblecito para los juegos de Cristian y las figuras. En esta parte de aquí más central tenemos un mueblecito también para consolas y para guardar algunas cosillas así sueltas. El tocadiscos, el humidificador, lo del internet, la tele, o sea... Que pues no veas si costó poner la tele. Sí, no veas cómo costó poner esta pedazo de tele porque parece que no pesa nada, pero pesa muchísimo y fue muy complicado. Pero bueno, este es el salón, la verdad es que está muy chulo. Aquí luego también queremos poner unos cuadros así como más frikis, así más cosas de videojuegos.
Pero lo que os he dicho, todavía no tenemos nada, por eso, porque las cosas pues van poco a poco. Demasiado hemos corrido en poner tantas cosas en la casa. Justo si salimos del salón y volvemos a la pequeña entrada que tenemos, están estas escaleras que ahora después subiremos, os enseñaré lo que hay arriba. Y este pasillo nos lleva a la cocina y también a un pequeño baño. Estos son unos armarios que están de almacenaje, aprovechando el hueco de la escalera, y la verdad es que vienen genial. Vienen súper bien para meter maletas, para meter un montón de cosas que, bueno, pues no te caben en otros sitios. Y aquí hay un aseo para cuando estás en la planta baja, pues que puedas ir al baño tranquilamente sin que tengas que subir a otros sitios de la casa. Así que estamos muy contentos. Y ahora directamente del pasillo pasamos a la cocina. La cocina nos encantó, fue una de las cosas que más nos gustó de la casa, sobre todo por esto de aquí, por la mesa isla, que anteriormente no habíamos tenido mesa isla y fue descubrirla y ahora no podemos vivir sin ella. Y bueno, pues la cocina, un poco de todo, en esa parte de allí, pues almacenajes, etcétera. Esta parte de aquí, cajones para coger pues ollas, tenedores, en fin, la cubertería. También tenemos lavavajillas, en este mueble guardamos pues los típicos productos de limpieza, y esto también es parte de almacenaje. Y luego en esta parte de aquí, pues aquí tenemos un poco para que no se vean los escobilleros y demás. Todo esto también es almacenaje, lavadora, aquí pues nos viene genial para pasar los platos a la zona de salón, secadora, cafetera, pues todo eso, todo lo que estáis ya viendo. Y en esta parte de aquí, que no sé si lo estáis viendo muy bien, pero tenemos dos butacas que nos sirven pues para si estamos cocinando y queremos sentarnos a esperar a que termine la cocina, pues tenemos estas dos, no sé cómo llamarlas, ¿sí? ¿Taburetes? Sí, taburetes. Para sentarnos y esperar, que viene muy bien. En esta parte de aquí tenemos la nevera, que es esta parte congelador con lo del agua y tal. Y esta parte es refrigerador. Y pues bueno, horno, microondas, más almacenaje. La verdad es que el almacenaje no nos falta. Y aquí tenemos la aspiradora y demás. Y luego si pasamos a esta parte de aquí, aquí tenemos una pequeña terraza que la usamos básicamente para tender la ropa y pues para cuando vienen mis padres y su madre y tal, pues para aquí la zona de fumar. Y también unos taburetes pues para que se sienten, y ahí ya veis que está el tendedero, están los cubos de basura y pues poco más. Esto es pues un espacio muy guay para si tienes que abrir para malos olores de la cocina, pues siempre viene bien. Subid, a que os enseñe la parte de arriba. Vale, ahora estamos, digamos que en la primera planta, si la contamos desde fuera, o sea desde la calle, estamos en la segunda planta, pero la planta de la casa es la primera. Y bueno, aquí os voy a enseñar las habitaciones que hay y ahora después os digo lo que hay arriba. Y bueno, esta es la primera habitación que nos encontramos nada más entrar a la primera planta, y aquí está nuestro dormitorio, el dormitorio de Cristian y mío. Este dormitorio, pues bueno, tampoco tiene mucho más que explicar, lo estáis viendo. Tenemos unas alfombras, tenemos ahí la televisión, que era la que teníamos anteriormente de comprarnos esta. También en la parte de allí tenemos una escalera para dejar la ropa que pues no, nos ponemos. Y allí están unas cortinas que venían con la casa y la verdad es que no nos pegan mucho, pero tampoco las hemos cambiado hasta ahora. Y luego en esta parte de aquí pues cada uno tenemos nuestra mesita para ropa interior y demás, con nuestros libros. Este cuadro lo compramos también hace poco, que nos encanta. Y luego nada más abrir esta puerta tenemos una pequeña terracita, que aquí queremos poner el año que viene unas sillitas para estar aquí por las noches. Y pues eso, es muy pequeñita, pero no os puedo enseñar mucho más porque... pues ¿por qué no? Porque se ve toda la calle desde aquí. Se ve además todo donde vivimos, entonces no lo puedo enseñar. Y bueno, pues esto, si venimos por aquí podéis ver un poco más la habitación. Y nada, vamos a pasar y os voy a seguir enseñando. Y luego en este pasillito tenemos este armario. Bueno, este armario es el mío. Y luego el de Cristian os lo vamos a enseñar a continuación. Aquí atrás de mí seguramente estáis viendo a Cristian. Tres puertas aquí... que necesita para ella sola. Y aquí tenemos el espejo, ¿vale? Y bueno, un punto a favor para mí, tengo ropa de invierno y ropa de verano y no está el armario lleno, así que bueno, no está tan mal. Y si pasamos por aquí tenemos nuestro baño. Este es otro de los baños, la casa tiene 3 habitaciones y 4 baños, y este es el nuestro, el que usamos habitualmente. Aquí tenemos este cajonero, lo de la ropa sucia, en fin, 2 espejos, 2 lavabos, este banquito donde tenemos toallas, cosas de higiene para recambios. Aquí atrás está la ducha, que también se ve, por cierto, por ahí donde vivimos, entonces no lo vamos a enseñar. Y aquí está pues lo típico, taza del váter, toallas y el bidé. Y pues ya está, este sería el baño. La verdad es que nos gustó un montonazo.
Y aquí estamos, aquí estamos. Y justo después de nuestra habitación tenemos la habitación de Cristian, que os la voy a enseñar a continuación. Y una de las cosas que más nos gusta de esta casa es sin duda la gran iluminación que tiene. Bueno, aparte de lo grande que es y lo maravillosamente estética que es, pero es la iluminación. O sea, es para nosotros clave que toda la casa esté siempre bien iluminada. Y bueno, pues eso, vamos a pasar ahora a la habitación de Cristian. Aquí tiene él pues su mesa con sus ordenadores, sus cosas. También nos falta poner aquí una pantalla que quiere poner él para trabajar. Pero bueno, son cositas, como os digo, que faltan y que ya os iré actualizando si queréis por Instagram o lo que sea. Y él en esta ocasión tiene pues esas estanterías de allí. Debajo de la mesa tiene una cajonera. Ahí también le faltan poner muchos de sus libros que están arriba y todavía no hemos podido poner. Allí está la silla, también está allí en el rincón una guitarra, bueno, una guitarra no, su guitarra. Y en esta parte el piano. Tenemos dos camas, parece que es solamente una, pero es una que se apila encima de otra. Y nos viene genial para cuando vienen invitados, porque esto es una maravilla. O sea, sacas una cama, la pones encima y además puedes apilar muchas más en un futuro. Y esto es increíble, o sea, de verdad, una de las cosas que más nos gusta. Y decidimos poner aquí las camas de invitados, porque bueno, yo las quería poner arriba, pero Cristian no quería. Quería que disfrutase mucho de mi espacio que tengo arriba, entonces no quería que las pusiese allí. Y al final acabaron aquí, pero la verdad es que viene muy muy bien para cuando viene alguien invitado. Y como os he dicho antes, bueno, no sé si lo he dicho, creo que no. Este es el armario de Cristian, también es un súper buen armario. Es más grande que el mío de cada puerta, lo que pasa que el mío tiene tres. Y aquí tiene él toda su ropa. Y en esta parte de aquí tenemos otro cuarto de baño más, que es el cuarto de baño de invitados y también el cuarto de baño que utiliza Cristian cuando está aquí trabajando. Y nada, este es otro cuarto de baño muy sencillo. Tiene su pila, su espejo, tenemos una taza del váter y este tiene bañera. Es el único baño de la casa que tiene bañera, así que si nos queremos dar algún día un baño, pues aquí tenemos. Y las cortinas estas las compramos de Ikea, por si os gustan. Así que nada, esta sería la habitación de Cristian al completo con su baño. Y luego tenemos esta parte de aquí, que aquí hay un espacio enorme. Tenemos ahí la caja de herramientas porque la estamos utilizando todos los días y la hemos decidido dejar ahí. Y luego en esta parte tenemos el patio. Pero el patio está, que os lo vamos a enseñar así un poco por encima, porque tenemos que hacerle muchas cosas al patio. Y está sin acabar, bueno, sin empezar. Pusimos una tela para que no crecieran las malas hierbas, que a ver, no es 100% eficaz, pero si no tendríamos ahora mismo una jungla. Pero la idea es poner todo con césped. Allí una piscina, por aquí pues una pérgola y tal, y ahí un huertito. Un huertito para comer nuestros propios productos. Y ahora vamos a subir a la planta de arriba, que está una de las mejores estancias de la casa. Es un sitio que tanto a Cristian como a mí nos encanta y creo que ha quedado precioso, así que acompañadme porque creo que os va a flipar a vosotros también. Y en esta última estancia, que es así como una guardilla o como un ático, está detrás de esta puerta mi despacho. Aquí es donde grabo todos los vídeos, donde trabajo, donde edito y donde creo muchísimo contenido del que veis, vamos, prácticamente todo. Y si queréis ver lo que hay aquí dentro, os voy a dejar por aquí un vídeo y ahí lo podéis ver todo, creo que os va a encantar. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado todo lo que os he enseñado, dejadmelo en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.